Vamos a continuar con los adjetivos. Te invito a que realices conmigo el siguiente ejercicio. Tendremos un listado de sustantivos y le iremos colocando a cada uno un adjetivo de otro listado. Los sustantivos son el hada, el sol, el peluche, el cristal y el niño. Los adjetivos son amarillo, suave, transparente, contento, profundo, mágica, cariñosa y feroz. ¿Listos? Comencemos. El hada es mágica. El sol es amarillo. El peluche es suave. El cristal es transparente. Y el niño está contento. Vamos a leerlo. El hada mágica. El sol amarillo. El peluche suave. El cristal transparente. El niño contento. Muy bien. Como ya sabes, el adjetivo dice las cualidades del sustantivo, es decir, indica cómo es el sustantivo. Siempre acompaña a un nombre o sustantivo, siendo igual a este en género y número. Continuaremos practicando el uso del adjetivo. Ahora te invito a que en tu hoja completes las oraciones seleccionando los adjetivos que correspondan en cada caso. Tendrás 5 minutos para realizarlo. Primero leamos las cualidades y luego las oraciones para decidir cuál va en cada línea en blanco. Las cualidades son pequeña, redondos, blancos, música, crespo, carro, entretenidas, emocionantes y divertida. Las oraciones que completarás son las siguientes. Toma nota. Mi hermana Raya tiene el pelo raya. También tiene los ojos raya y los dientes raya. Mi hermana es muy raya. Le encanta leer libros raya y ver películas.
Muy bien, vamos a revisar las respuestas. Mi hermana pequeña tiene el pelo crespo. También tiene los ojos redondos y los dientes blancos. Mi hermana es muy divertida. Le encanta leer libros emocionantes y ver películas. Vamos a leerlo completo a ver cómo nos quedó. Mi hermana pequeña tiene el pelo crespo. También tiene los ojos redondos y los dientes blancos. Mi hermana es muy divertida. Le encanta leer libros emocionantes y ver películas. Como te diste cuenta, habían algunas palabras que son distractores porque no corresponden a los adjetivos. Esas palabras eran música y carro. Ahora continuaremos con otro ejercicio. ¿Qué te parece si jugamos omitiendo el sonido final de las siguientes palabras? Haré la primera para que tengas un ejemplo. Si a cariñoso le quito la última sílaba, dirá cariño. Ahora hagamos juntos la siguiente. Si a brillante le quitamos la última sílaba, dirá brillan. Bien. Si le quitamos la última sílaba a trabajador, dirá trabaja. Muy bien. Le quitamos a estudioso la última sílaba y dirá estudio. Muy bien. Honrado. Sin la última sílaba dice honra. Bien. Y por último, si a educado le quitamos la última sílaba, dirá exacto, educa. Lo hemos hecho muy bien. Ahora vamos a hacerlo al revés. ¿Te has preguntado qué pasaría si tapamos la primera sílaba de algunas palabras? ¿Cómo sonarían? Vamos a averiguarlo. La primera palabra es infeliz. Si le tapamos la I, leeríamos la palabra feliz. Tenemos la siguiente palabra, que es preocupado. Tapamos la pre y leemos ocupado. ¡Qué divertido! Y esta es confundida. Le tapamos la con y leemos fundida. La siguiente es injusto. Le tapamos la in y tendremos la palabra justo. Y por último, risueño. Si a risueño le tapamos la ri, nos queda sueño. Te invito a que realices otro ejercicio. Primero leerás las siguientes palabras
y luego solo con la sílaba inicial y la sílaba final de cada palabra formarás una nueva palabra. Toma tu hoja y tu lápiz y vamos a empezar. Perezoso, honrado, amistosa y sorprendido. Vamos a revisar si a la palabra perezoso yo le tomo la P y la SO, formo la palabra peso. A honrado le tomo la ON y la DO, formo HONDO. Amistosa le tomo la A y la SA, formo ASA. ¡Sí! El ASA de la taza. Si a sorprendido le tomo SOR y la DO, formo la palabra SORDO. ¡Muy bien! Ahora recuerda que lo que hemos realizado te ayudará a trabajar con las actividades que debes enviar a tu maestra o maestro.